La segunda edición de la Copa La Amistad fue inaugurada en Zona Deportiva, de nuevo con una extraordinaria asistencia de padres de familia, amigos de jugadores y, por supuesto, de las academias participantes. Para esta nueva edición, la liga ha crecido en cuanto a las categorías y el número de equipos participantes. Todo esto con el ánimo de promover el deporte en los niños y jóvenes. Inauguramos la segunda Copa La Amistad en la categoría U10, U12, U14, U16, para un total de 21 equipos, 315 niños tenemos actualmente en esta segunda Copa La Amistad. ¿Cuánto tiempo va a durar la Copa, Frank? Dos meses, vamos a estar aquí todos jueves y viernes, en horario de 4 y 5, jueves y viernes, jueves la categoría U14, U16, los días viernes la categoría U12, U10. Los niños de las academias siempre están motivados, ellos disfrutan del deporte del balompié y siempre tienen una sonrisa en su rostro. Dentro de la cancha se esfuerzan al máximo y Zona Deportiva presta las condiciones para este tipo de eventos. El partido bien, 0-0, pues tenemos oportunidades para ganar y sigamos adelante. ¿Ustedes siempre aprovechan este tipo de liga? Sí, lo aprovechamos mucho para poder ganar una copa. Esta es una oportunidad que tienen todas las academias que ingresan a jugar a este torneo y les da la posibilidad a todos los niños que están en estas academias de exponer todo lo que han aprendido durante cierto tiempo estando en cada quien en sus academias. Sí, pero los niños es muy importante, ellos se emocionan, disfrutan del partido. Claro que sí, el que ellos jueguen los días viernes es para ellos el culminar una actividad de la semana, porque estos torneos son todos los viernes. Entonces ellos vienen lunes y miércoles, trabajan duro en su entrenamiento y la parte del viernes es la parte de alegría, la recreatividad de todo lo aprendido. Don Luis Rivera, de Zona Deportiva, destaca que este tipo de eventos no pudieran ser posibles sin el apoyo invaluable de los patrocinadores y el esfuerzo de todo el equipo de Zona Deportiva. Estamos contentos, tú tuviste la oportunidad de cubrir la final de la primera Copa Amistad que tuvimos aquí hace unas semanas y hoy estamos pues empezando la segunda Copa Amistad. A mí lo que me tiene sumamente contento y a todos los que colaboramos en este proyecto de Zona Deportiva es que pasamos de 12 a 21 equipos, o sea, potencialmente crecimos enormemente. Y esto solo nos indica que varias cosas, que estamos nosotros como zona haciendo las cosas bien, que los padres de familia cada vez toman conciencia de que a través del deporte pueden dejar un legado de vida a sus hijos. Indudablemente eso es así, el deporte es salud, el deporte es disciplina y que los patrocinadores, por los cuales quiero yo aprovechar como siempre darle las gracias, seguimos este proyecto gracias al apoyo de ustedes, esperamos que sea todo un éxito. Hoy tenemos una novedad, ya incluimos dos categorías más, la U14 y la U16 y contento porque han sido meses de mucha alegría. Recientemente cumplimos 9 años, noveno aniversario. Son 9 años en los que día a día nosotros seguimos con la misión de desarrollar la cultura del deporte a través de la familia nicaragüense. Quiero terminar esto porque está alegre el partido, diciéndote de que esto es un proyecto de responsabilidad social de nosotros. Estos 21 equipos que están hoy, estos chavalitos que están jugando totalmente gratis. Nosotros, a través del apoyo de patrocinadores y de gente comprometida, es que logramos hacer esto.